RadioTV.mx presenta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Seamos Derechos y Humanos, y otra vez aquí muy bien acompañada para empezar esta gran emisión con un gran tema como siempre. Y antes de comenzar, yo quisiera mandar un saludo a Gerardo Suárez, que nos está viendo en este momento, que está en recuperación. Y Gerardo, te decimos que la verdad que estos micrófonos no son lo mismo sin ti. Ya haces falta por acá. Ya haces falta por acá, se te extraña muchísimo. Y pues te mandamos un beso muy, muy grande, los de Radio TV y el programa Seamos Derechos y Humanos. Y esperamos tu pronta recuperación. También quiero dar las gracias a Magda, que aquí nos va a estar acompañando el resto de la emisión con los controles, Magdita. Y bueno, hoy tenemos un gran tema, que es relaciones peligrosas. Este tema, hemos tenido unos temas similares, que bueno, han hablado de novios peligrosos, y bueno, ahora vamos a hablar un poquito como que del entorno que nos rodea siempre, que son amistades, en que general. Son compañeras, que son 20,000 cosas, que aquí tengo a dos invitados, que César, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Una vez más. Conducción. Pues buenas tardes a todos los que nos están sintonizando a través de RadioTV.mx. Este programa tan padre que estamos aprendiendo todos, investigando mucho para tener la mejor opinión. Así es. Y del lado derecho estamos con Guido. Hola, gracias por invitarme. Muchas gracias. Muy internacionales desde Italia, vamos a estar ahí. Ya se escucha mi acento italiano. Tu acento italiano, claro, por supuesto. Desde que dices hola. Hola. El programa pasado estábamos hablando del malinchismo, entonces estamos como en la línea de identificar esos acentos. Bien. Que no solo hay novios peligrosos, también hay novias peligrosas. Y amistades peligrosas también. Ahí ¿no? Sí es. Está muy complicado el tema. El tema. Y hay mucho de dónde sacar. Sí, ah, sí. Entonces tenemos que empezar, chicos. Hay que empezar. Ándale. Corriéndole. Sí, hay que empezar. Y para eso les vamos a poner un video de introducción y vamos a regresar ya con el tema. Vamos a ver. Pues un tema súper interesante, ¿no? Y de mucho peso, porque puede ser desde muy superficial hasta lo más profundo que podamos llegar, como la muerte, suicidio, bla, bla, muchos problemas. Pero sobre todo la importancia es saber identificar, detectar ese, como lo veíamos ahorita en el video, si eres una persona tóxica o si tú estás rodeado de personas tóxicas. ¿No? Porque cuando empiezan las limitantes, cuando ya no puedes ser tú mismo, cuando te dicen todo está mal, tú empiezas a entrar en un mundo mal. Empiezas a ver todo negro, claro. Y empiezas a ver todo negro, por supuesto. Uh-huh. Entonces no sabes, no comprendes lo que está pasando y a lo mejor no eres tú, sino tu alrededor, las personas, ya sea tu pareja, tus amistades, tus papás también pueden tu serlo. Familia, igual, entonces, sí. No es específicamente el bullying con el tema que iniciamos esta conversación, es como algo más general. Simplemente si alguien te está poniendo en duda tus capacidades, creo tu que seguridad. Tu seguridad también. Como persona, tanto si me veo bien o no me veo bien, o si hablo bien o no hablo bien, o sea, desde ahí yo creo que comienza y puedes detectar si estás en un ambiente tóxico o no. Así la la envidia. La envidia. Es un factor así muy importante en esos casos, cuando las personas empiezan
a hablar de ti negativamente. Ya vemos personas que decimos, ay, que me envidien, que hablen de mí, que no sé qué, lo tomas positivo, ¿no? Pero porque tú estás detectando que esas personas son tóxicas y no estás permitiendo que te compliquen. O sea, no estás permitiendo que te afecten. Pero hay personas que es así como que, o sea, era mi mejor amiga y por alguna cosa, cuestión de celos, de envidias, pues me pasó a fregar y me revolvió el mundo, ¿no? Que es cuando ya empieza a tener bastante complicación el tema. Pero sabes que yo opino que también la envidia la puedes controlar, tener bajo control, porque siempre está en ti saber distinguir las personas que te rodean, ¿no? Eso es lo importante. Y eso es lo importante. Esto, pero tienes que tener la fuerza para aislarte un momento de las personas que te rodean y ver de todo otro punto de vista. Un panorama general, ¿no? Un panorama general, así es. No es fácil, ¿eh? Nada fácil. Cuando ya estás metido en todo esto, ya es muy difícil sacudirte y ver ese panorama general. Sí, igual y la persona que es la persona que te está atacando, obviamente tú te das cuenta, no te lo puede decir directamente a ti, ¿no? Claro. O sea, no te puede decir, ay, fíjate que mira cómo te ves, César, sino que te puedes dar cuenta cuando está hablando mal de otras personas, cuando es por supuesto, por supuesto. Ajá. Entonces, aléjate de estos tipos de personas, porque yo siempre me alejo de estos tipos de personas porque me doy cuenta que llenan la propia existencia, la propia vida con la vida de los demás. Eso es importantísimo. Yo creo que nos pasa a todos que la demás gente está tan al pendiente de ti o de tu amigo, o tu amigo está tan al pendiente de el vecino, qué sé yo, y no vive su vida. O sea, está, ya salió con tal, ¿no? Ya le dijo y viste que se bajó del carro. Sí, ¿no? Y o sea, hoy, bájate tú del carro, súbete tú, relacionate, haz algo. Así es, ¿no? También hoy como hoy, con las redes sociales, tampoco ayuda esto, porque tú expones tu vida en el escenario. Yo creo que ese es un muy, muy buen punto, porque de repente cuando llegan estas redes sociales, todos nos convertimos en figuras públicas, ¿no? Así es, y no precisamente por estar detrás de un micrófono o una cámara, simplemente por tener un perfil social abierto, tan público, en donde empiezas a publicar toda tu vida, ¿no? Después salieron como muchos rumores y frases de, ay, no subas a tus hijos porque los están robando, no subas que tienes, que compraste porque te pueden checar, porque se convirtió precisamente en una herramienta bastante fuerte para todas las personas que se dedican a, pues, extorsionar, a todas estas cosas negativas. Y también es un muy buen instrumento para las personas que se dedican a vivir de las vidas de los demás. Lo que estamos hablando, el clásico stalker, ¿no? Te sientes stalkeado cuando tienes 10,000 likes en una en tus fotos, o ves que está tan al pendiente de ti cierta persona. Pero ahí nosotros lo estamos permitiendo. Por supuesto. Decimos, ay, hoy voy a comer esto, estoy en este restaurante, ya me compré este coche, y realmente ya nuestra vida lo estamos papeloteando así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De que nos volvemos vulnerables. Y al volvernos vulnerables, pues estamos recibiendo esas energías. Pero eso es cuando uno decide ser criticado y todo, ¿no? Por ejemplo, el Facebook. Pero cuando no, ¿no? Cuando no queremos ser... Buena pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo tenemos que dar tips. Yo creo que es importante esa pregunta. Y en todos los casos, yo creo que siempre tú lo permites. O sea, no puedes dejar que alguien más decida en tal grado en tu vida, ¿no? Porque tú no estás bien estable mentalmente, emocionalmente, y llegó alguien y aprovechó ese hueco en tu vida y entró y te destanteó, pero al final tú lo estás permitiendo. Al final se escucha fuerte tal vez, y es así como el bullying, y tú lo bulleas y él es el desgraciado, pero para que exista un desgraciado y para que exista alguien que lo haga,
necesita a alguien a quien hacérselo así y permita es, hacérselo. Se crea una, ¿no? Un rapporto, sí, una relación peligrosa. Una relación peligrosa, por supuesto, sí, que ya lo platicábamos, no es nada fácil ni detectarlo, ni salirte de ello una vez que lo detectaste. Sin embargo, yo creo que poniendo las cosas fríamente, sí existen dos culpables, quien lo hace y quien permite que lo haga, ¿no? Bueno, estamos hablando, por ejemplo, del bullying que son compañeros o personas que están cercanas, pero no son de relaciones, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, cuando te enamoras, el famoso que el amor me cegó y no me di cuenta. Al final de cuando ya la persona o la pareja es agresiva, esto ahí es donde ya te diste cuenta. Esto también tenemos que aprender a distinguir cuando una relación es positiva y cuando es tóxica. Muchas veces me he dado cuenta, porque siempre todas mis amigas me cuentan de esas historias increíblemente dramáticas, así de telenovela. ¿Cómo es posible? ¿Te das cuenta con qué güey estás perdiendo tu tiempo, estás pasando tu vida, te trata mal? Y entonces por eso la relación que te decía César, así es, se crea una dependencia. Claro, la dependencia. Por ejemplo, en México... en México nosotros lo entendemos de esta forma, pero en Italia, porque hay una importancia diferente, o sea, una diferencia muy importante, aparte de la diferencia cultural, por ejemplo, también estadísticamente, ¿no? En Italia el bullying tal vez no es un tema tan importante. En México somos el número uno. El bullying a nivel mundial. Pero tengo que decir, me sorprendió también la campaña que están haciendo contra el bullying. Ya se dieron cuenta toda la ciudad. Claro, de por esto. Supuesto. Esto es muy importante. En Italia, porque me informé antes de hablar, no estoy platicando así por parler a la francés. Me informé. En Italia, afortunadamente, el tema del bullying no es un tema tan fuerte como aquí, porque la violencia es solo una violencia verbal. El 90% del bullying que se hace es del acoso escolástico, que se hace en las escuelas, en toda la escuela que va de la primaria, secundaria, y en Italia tenemos después el liceo. Es un aislamiento, aislar la persona, hacerla enfrente de los demás, disminuir su capacidad. Entonces regresa otra vez el tema de la envidia. ¿Y por qué sale esto? Y se dieron cuenta que es increíble, de las estadísticas que he leído en ese días, que la mayoría de los chicos que hacen bullying, que se portan así de boss, agresivos, así que son los reyes de la clase, de la escuela. Los populares, que generalmente hacen el bullying. No, diferente, porque buscan popularidad. Y pertenecen todos a clases sociales muy elevadas. Los padres son todos diplomados y trabajan bien, ganan bien. Y esto es una cosa que me sorprendió muchísimo, porque antes uno pensaba, sí, son siempre los chicos más pobres que vienen de una vida muy desagiada, con problemas. En vez no, en Italia está totalmente, en 20 años se ha totalmente... ¿cómo se dice? Opuesta, sí, la situación. Sí, porque aquí, bueno, es más la educación, son niños que tienen problemas en su casa, que no tienen atención, entonces buscan la atención fuera. Y qué chistoso que en Italia, las personas que hacen bullying, los niños que hacen bullying, tengan esa personalidad, ¿no? O sea, que es todo lo contrario, tienen una buena educación, la familia está posicionada. Recibieron demasiado. Son niños por supuesto, tan consentidos. Están aburridos ya de la vida, imagínate. Y están buscando cosas nuevas, ¿no? Así es, imagínate un chico que está pensando su vida a los 12, 13 años y ya está aburrido Exacto. Ya tiene todo. Todo. Por supuesto. Eso es culpa de los papás, que no de los papás. Yo creo que siempre todo depende de los papás. Y erróneamente siempre malamente siempre confundimos que este tipo de personas, estas personas agresivas, tienen que ver con falta de educación. Son personas mal educadas y no siempre es así. No siempre. O sea, pueden tener la mejor educación
educación, como tú le estás diciendo, porque sí, al tener dinero, pues obviamente tienen las mejores escuelas, las familias de sociedad, XXXXX, y al final... Educaciones en Courmayeur. O sea, al final el problema es exactamente el mismo, al contrario, tienen más recursos para hacer sus agresiones más fuertes. Ajá, sí, y hay otro factor también en eso, entre el bajo recurso y alto, porque hay padres que no tienen, bueno, que trabajan mucho para darles la mejor educación. Entonces los meten a escuelas de paga. Así es. Entonces, pues los niños de escuelas de paga están acostumbrados a tener los tenis de marca, el coche nuevo, cosas muy lujosas. Claro. Y el niño, que sus papás trabajan mucho para poderles pagar apenas la escuela, no lo tienen. Entonces esos niños empiezan a tener empiezan a crear un odio con la sociedad de mamá, porque ellos sí tienen y yo no. Por supuesto. Porque yo pertenezco en esta sociedad, pero no puedo tener lo que ellos tienen. Es que es eso, porque yo estoy en contacto con ellos, pero yo estoy en desventaja, bien o mal, porque económicamente yo no tengo lo que ellos tienen. Y yo sí puedo decir, me voy en mi carro a cierto lugar, o pasa mi mamá en la camioneta y me lleva con todos mis amigos a tal lugar. Y mi mamá pasa caminando. Y mi mamá viene en camión, si bien me va en taxi, porque está lloviendo o pasó algo realmente fuera de lo común, ¿no? Pero generalmente estamos hablando de personas con la lana muy limitada. Muy limitada. Que esto da mucho al famosísimo bullying. Exactamente. ¿No? En las escuelas. Esos niños se vuelven muy, muy agresivos. Muy también agresivos. Pero ya tenemos un término, bullying, y ya tenemos leyes. Sí. Leyes que ayudan a esto, porque, bueno, ahorita comentamos diferentes casos que están sonando, que pasaron hace días, sí, gracias a las redes sociales todos nos enteramos, pero pues igual vamos a ver una cápsula, un videito, para entrar en el tema. Vamos a ver este video que les tenemos preparados. Pasamos de ver este video que habla justamente de cómo detectas a las personas tóxicas. Lo que estábamos platicando hace un momento, ¿no? Uh-huh. Como los puntos claves que tienes que voltear a ver cuando te encuentras, sobre todo tú, mal, ¿no? Yo creo que esa es la señal, el foco más rojo que puedes ver. La señal es cuando te empiezas a sentir agotado de todo, y ya no tienes ganas de vivir, de hacer las cosas. Es súper interesante porque cuando estás rodeado de este tipo de personas, te agotas. Así o sea, es. Terminas tu día... Los famosos vampiritos energéticos. Por supuesto. Sí existen, sí, ¿no? Sí, sí existen. ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Sí, sí existen! ¡Sí, sí, sí! Ya te está saliendo como el colmillito. Y ahí ¿sí? Lo ¿sí? ¿Sí? ¿Se puede hacer nombres? No. Discúlpenme. Sí, no, y como que te empieza, o sea, terminas de ver a esa persona y como que te empieza a dar sueño. Sí, te chupa la energía. Ay, tenemos una llamada. Yay. Y adivinen quién es. Hola, hola. Espera, Gerardo Suárez. Gerardo, sabemos que estás viendo, el programa y nos gustaría tu opinión. Sí, sobre esto. Estoy con ustedes aquí viendo el programa y pues, ¿cuál es mi opinión? Yo creo que las personas tóxicas, las relaciones peligrosas, se dan en mayoría cuando una persona tiene una autoestima baja. Ajá. Ese es uno de los graves problemas que tienen las personas que tienen relaciones peligrosas. En la amistad, así como en toda relación sentimental, el fenómeno de la ambivalencia afectiva es común. Pero cuando esto se convierte en algo normal, la patología está entronada. Es un problema en donde las relaciones se vuelven de diferentes formas, ¿no? Hay relaciones intensas donde ambas partes meten mucha energía, donde este tipo de relaciones se caracterizan porque las dos personas
personas deben y tienen que hacer todo a cada una de las cosas juntas. Para dar un paso antes, le tiene que pedir permiso a su pareja. Regularmente son personas que necesitan que otros decidan por ellas. Regularmente existen el personaje dominante y el dominado. Así es. Otra relación son las ñoñas. Este es el las tipo ñoñas. De relaciones más aburridas de todas. ¿Por qué? ¿Por ñoños? Porque son personas que no toman confianza como rutina, no saben hacer absolutamente nada divertido. Tener sexo para ellos es una vaina secundaria. Prefieren pasarse todo el tiempo haciendo planes que los aburren hasta un payaso. La actividad más extrema para las personas que tienen este tipo de relación es algo así como ir al cine o tal vez ir al supermercado de compras para comprar golosinas. Claro, eso sería como que una relación que tóxica o ya es sí, total una relación sedentaria. No precisamente tiene que ser una relación donde tu pareja te esté maltratando, simplemente sedental. Cuando no haces absolutamente nada y no tienes ningún tipo de actividad. Eso es tóxico también. Que no le das pimienta. Cuando no avanzas, no te ilusiona nada. Ajá. Todo eso. No, o más, yo creo que Gerardo entiende, tienes miedo de no hacer feliz tu pareja, y entonces estás tan preocupado en eso que prefieres hacer cosas súper tranquilas como irte al súper o a ver películas, y tampoco te vas a ver una película china, ¿no? Claro. Eso es para cambiar, ¿no? Vamos a ver las de café. Sí, las de siempre. Sí, porque al rato se vuelve como un callo, no haces ya nada y tu vida se vuelve triste. Hay muchos tipos de relaciones tóxicas. Sí. Que llegan a la larga a ser peligrosas, ¿no? Pero siempre eso, regresamos al tema de la baja autoestima, porque si tú tienes autoestima, también tienes la fuerza de decir a tu pareja, oye, algo aquí me suena raro, no funciona. Entonces, si la pareja quiere caminar juntas, hombro a hombro, puedes enfrentar juntos el problema y arreglarlo. Claro. Esto es. ¿Cómo ves, Gerardo? Pues muchas gracias por tu opinión. Y aquí seguimos, ¿eh? ¿Nos puedes seguir llamando? Okay. ¿Sí? Ya que te invadimos la cabina, pues ya sí. Ya que invadimos aquí en la cabina. Échanos una llamada. No, pues les deseo mucha suerte en esta época. Desgraciadamente yo voy a estar fuera de circulación un tiempo, por lo mismo de mi lesión. Pero voy a estar aquí haciendo enlaces con ustedes, apoyándolos y dando mis opiniones, ¿no? Muchas gracias, Gerardo, se te extraña mucho por acá, y todos en Radio TV y el programa Hacemos Derechos Humanos te mandan muchos saludos. Muchas gracias y mucho éxito, Carlita, te quiero. Recupérate pronto, ya te las tomes tan cargadas que te me andas cayendo, Gerardo. Todo con control, claro que sí. Todo con medida. Besitos. Bonita tarde. Gracias. Antes que sigamos con el tema, yo quiero saludar a todos los que me estén escribiendo. Si me están viendo aquí que estoy bajando la mirada, es porque estoy leyendo los mensajes de Eratzi, de Berta, de Luis Alejandro, que están escribiéndome de Centeotl, en Guadalajara. Poco a poco voy a ir sacando aquí sus comentarios. Porque unos sí están como muy profundos, bien, relacionados al tema, otros no. Así es. Pero bueno, ahí está el saludo ya. Y bueno, ahí están los saludos. Muchas gracias por sintonizarnos. Esperamos que les guste el programa. Retomando lo del bullying antes de que se me pase. Dime. ¿Cuál es el porcentaje en Italia de los que padecen bullying? Allá. Y todavía sigue bajo, ¿eh? Porque no tenemos la misma población. Pero aquí en México somos el número uno. Sí, no, para otras cosas. Pues aquí no nos dejamos. Para el bullying, para lo malo. Mira, para el bullying somos re buenos. Para el bullying, para la comedera, para eso. Para esas dos cosas. Eso sí. Sí, le sabemos. Eso sí, somos. Sí, no, recién hay un caso de crónica y lo que me sorprendió leyendo.
los periódicos, que los papás del de los chavos que hicieron una cosa muy bárbara a un compañero de la escuela. Por supuesto. Ajá. El tema que está en redes sociales en todas partes ahora. Eso sí, que no, se enojaron, están enfadadísimos con la escuela, porque decidió la escuela de dar una punición. Qué bueno, a los 14 chavos que hicieron esta, porque fue de verdad una violencia física, psicológica, a este pobre chavito que estaba un poquito ebrio, y así se pasaron un poco de copa. Pero lo que me sorprendió es que los papás estaban totalmente contra la escuela. Yo creo que los papás, hoy como hoy, tienes que admitir también una responsabilidad. Un sentido, la responsabilidad, que, un sentido de culpa, de decir, oye, tengo que ponerme en discusión lo que he hecho hasta ahorita, lo que está pasando. Oye, el hijo que tengo sentado enfrente a mí, que está compartiendo mi mesa, puede ser que es un teenager que yo no conozco, no conozco nada. Claro. Y porque ahí viene, casa son una cosa y ajá, se les hace así, con permiso, el cierre, y se quitan el disfraz. No es solo que las chavitas se suban la falda saliendo de la escuela. Ah, no, eso ya es de los 80. Eso es como muy inocente, ¿no? Pero ahora, de mi generación. Ahora les gustan ya las emociones fuertes. Pero de ahí viene, por lo menos aquí en México, las mismas leyes, los mismos, las personas que se encargan de aplicar la ley, no saben a quién castigar. En este caso y en el otro, últimos casos que han estado sonando, no saben cómo aplicar la ley. O pues sea, no saben a qué castigar. El 50% de responsabilidad de por supuesto la escuela, y el otro 50 es totalmente los padres. La educación. Pero así lo pensamos nosotros. Pero también el niño, pues, tiene cierta responsabilidad, ¿no? Porque no le puedes... puede haber tenido la mejor educación, estar en las mejores condiciones en cuanto a familia, en cuanto a escuela, y es lo que platicábamos hace un rato. Al final va a ser una persona agresiva, y no por culpa de los papás ni por culpa de la institución educativa en donde esté. Al final, si la institución o los papás lo detectan y no hacen nada, voy de acuerdo, totalmente de acuerdo con que se aplique. Pero cuando no... O sea, ¿qué pasa? Tampoco tú como institución educativa estás pues viendo niño por niño, a ver qué le están diciendo, checando los cuadernos, si le dio le pegó en la cabeza o le dijo algo bajito, ¿me entiendes? Es totalmente fuera de la realidad que la institución tenga ese tipo de responsabilidad, porque o sea, hay que ser realistas también. Los niños, híjole, nos dan la vuelta ya tres veces. Sí, no, es la verdad. Y es que rebasan a los papás. Porque rebasan, las instituciones, aunque les llama la atención, le llaman a los papás. Llegan los papás, señora, su hijo está presentando esta conducta con los otros niños. Es un buleador, es muy agresivo, claro. No sé qué. Ponga, pues algo de orden en su, hijo. Casa. Llega a la casa el niño con su familia y ya el niño rebasa a los papás. Es que los papás ya no saben qué hacer. Es que es eso, hay veces que los papás hacen algo, las instituciones hacen algo, y sigue pasando lo que sigue pasando. Sigue pasando. ¿Sí? Yo creo que ya los niños de hoy ya están muy avanzados, los tiempos y los tiempos han cambiado. Entonces, propongo una cosa. Ya no es lo mismo. Si tienes que empezar, yo ya de viejo hablo, pero tenemos que ya educar los niños de hoy a ser padres del Sí, ya están acelerados, pues entonces ya no hay que tratarlos como niñitos. Como niñitos, ya hay que poner responsabilidades de grandes. Es responsabilidad, sí, responsabilizarlos. Así es lo único. Si queremos un futuro sin problemas como el acoso escolar, que después se vuelve en mobbing en el lugar de trabajo, y después tenemos gente siempre más deprimida que hace con su trabajo con tristeza, al final es todo un ciclo, ¿no? Un cerrar, tenemos que cerrar este círculo, empezar una nueva era. Exactamente, pues vamos a ir a un corte hablando del tema, vamos a ver, a ver qué les parece, y vamos a regresar. Vámonos. Estamos hablando de los
de las características de los psicópatas. De los psicópatas, que también son... sociópatas. Uf. Lo peor que te puede pasar en la vida es encontrarte con una persona así, más que el bullying, yo creo, más que una relación tóxica. Y empezar una relación así. ¿Qué digo? Tiene que ver estos dos temas, yo creo que se unen con una persona de este tipo, lo metes en una licuadora y... Y aguas. Y lo que platicamos, Guido, es que hay personas que son víctimas porque son muy nobles. O sea, estas personas que son son las víctimas de estas personas, de los psicópatas. De los psicópatas. Son mujeres u hombres, ¿no? Muy también, nobles, sí. Que creen mucho en la carisma que tiene, la sonrisa que te da, cómo te manipula, cómo te deja. Entonces la otra se va a... También en parte, pero Carla, permíteme decirte que también hay en estas personas nobles, mujer y hombres, también nace un sentimiento adentro, dice, yo te voy a cambiar, yo te voy a salvar. También parte esto también es otro tema. Dice, no, lo voy a cambiar porque siento que es el hombre de mi vida. Eso es muchas mujeres. Porque ya lo vi, ¿sabes? Y es mío. Ya, es y ahora mío. Lo cambio, yo sé porque lo cambio. Que puede cambiar, puede que también mejorar. Tiene que ver con las personas que aprenden y de toda la vida pues se educaron para ser víctimas o para aceptar que también pues, aceptar toda la violencia y decir, bueno, yo soy fuerte, yo lo aguanto, yo puedo, yo lo voy a cambiar, yo le voy a quitar el vicio, no importa si me quiere. Es mentira, nunca cambian. Y nadie hace nada. Y nadie hace nada. Nunca cambia. Nunca cambia. Así es. No, pero qué bueno, porque hay... No, pero ahí la persona te dice, ay, gracias, estaba esperándote casi, casi. Ya, Dios, sí, y eres sí, un ángel. Sí, por supuesto. Ajá, así es. Un angelito. Te idealizan. Vas a cambiar. Lo idealizas. La idealización de la persona. Y ahí es cuando... No, y qué bueno, porque aquí me di cuenta que sacaron muchas canciones sobre este tema. También. Es que sí, es muy extenso, no es nada más una pareja no peligrosa, sino... Yo creo que lo importante es detectar, o sea, primero sentirte tú y decir, ¿estoy bien o no estoy bien? Sin nublarte tú solo esa visión, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, pues sí estoy bien, pero, ay, Pero, mira, tiene esto y no. Hay un pero, no estás bien. O sea, cualquier pero hay que tomarle atención y saber que no estás tan bien. Mira, ¿no? Esa es una palabra, de hecho, de cuatro letras, ¿cuatro? De cuatro letras. Sí, cuatro letras. Entonces, ¿no? ¿Se ve cuatro? Porque así, se ve cuatro. Hablando de bullying. De bullying. Pero esto es una palabra que tiene que ascender una alarma dentro de nosotros. Sí, por supuesto. O sea, es un pero y es un pero a tu vida, no nada más. Ajá, algo que estás diciendo afuera, ¿no? De tu vida, claro, por supuesto. Pero César, sí tienes mucha razón, o sea, si tú estás bien, el clásico, ¿no? Si te amas, pues puedes amar. Claro, si estás feliz, por supuesto, pues puedes hacer feliz a mucha gente. O sea, entonces, quieres tú dar, quieres ayudar cuando tú estás en el hoyo, entonces no, quieres hacer esa magia en otra persona, pero en realidad la persona que quieres ayudar es a ti misma. También hay que recordar que muchas personas están dispuestas a cambiar y están dispuestas a aceptar esa ayuda. Y digo, bueno, yo soy agresivo, pero me enamoré y ayúdame, o sea, vamos a terapias, vamos, qué sé yo, o sea, todos los tratamientos y todas las opciones que existen. Y hay personas que por más que saben que son agresivos, lo disfrutan y lo viven lo defienden. Y no solo lo defienden ellos, la mamá los defiende, la pareja los defiende. Entonces empiezan a ser como un ejército, un ejército, un ejército, un ejército, y pobre el que le toque. Pobre del que sí. No, es que no, sí, son odiados al suicidio. Paz, pobrecito, ha tenido un día complicado, sí, está cansado, se siente una excusa te gritó. Justificarlo, sí. Exacto. Sí. Y son personas que si no llegan y te disparan, pues sí te avientan al suicidio, ¿no? Sí.
O por lo menos ya no estás viviendo, estás muerto. Como un zombie, o sea, haciendo lo que te está diciendo. Por supuesto. Uh-huh. Entonces, por miedo ya sigues con esa pareja. O por miedo sigues con esa pareja, porque generalmente todas estas agresiones tienen que ver con amenazas. Es, si vas a hacer, yo también hago. Ajá. Ah, ¿vas a salir con tus amigas? Yo salgo con mis amigos. A ver a quién le va peor. Y obviamente tú te sientes en una situación de desventaja y pues no lo haces porque dices, ay, pues si yo voy a salir a echarme un trago con mis amigas, él va a salir con sus amigas, quién sabe a qué. Ajá. Exactamente. ¿No? Entonces, tú mismo empiezas como a dimensionar de forma diferente las cosas y no sabes cuándo pararlas o dónde cortarlas. Lo ideal es que, cita número uno, si lo detectan, ¡día! Muchas gracias, yo te escribo por Facebook. Chao, chao, auf Wiedersehen. Y son amigos, ¿eh? Son amigos familiares, amigos del amigo, y son gente de confianza, ¿no? Uh-huh. O sea, son gente de confianza. Pero pues, claro. Ahora sí que el consejo del día de hoy es, échense una examinada primero a ustedes mismos para que puedan ver el panorama general, ¿no? Uh-huh. Y los que ayudan mucho, pero a veces decimos, ay, es que me dices eso, amiga, porque seguramente me tienes envidia. A mi hombre, ¿eh? Y seguramente me tienes envidia. Quieres lo que yo tengo. Lo que yo tengo. Y no es verdad, no es verdad. No. Pongan mucha atención en lo que les dicen las amigas, porque ellos te conocen. Igual que tu familia, que tu mamá, que tu papá. Pero también te conocen como amiga y saben. Y están viendo que claro. Es lo que te está haciendo daño y cómo cambiaste, cosa que tú no te das cuenta. Así que mejor, sí pongan la atención a las amigas. Digo, hay unas y primero, que sí, no, envidios. Primero desechamos al que llega y nos dice, estás mal. Oye, ¿cómo andas con ese chavo que te trata así? Ay, no. No, o sea, no eres mi amiga porque no te alegras que esté con la persona que yo amo. ¿Por qué no te alegras? Esa es la excusa. Esa es la profesión de ¿por qué no te alegras? Yo creo que hay que ser como bien conscientes de la realidad, tratar de tomar los comentarios primero de quien vienen, en el tono que vienen, porque por ahí a mí me enseñaron que el tonito es lo que a ver cómo. Sí, ¿cómo son los tonitos? Pues, tal cual me lo enseñaron a mí. Ajá. En la escuela. Un saludo para Aranzazú, el tonito pausadito. Lo dije bien, espero que sí. Ah, wow. No, tiene que ver, ¿no? Porque también es como tu súper amiga, pero si ya te está hablando como notas algo en el tono, en la voz, a lo mejor ya sí quiere andar con tu chavo. O a lo mejor sí está viendo. Es que también ahí tienes que ver tú tienes, ese es otro día, es otro tema. Amistades. Sí, por supuesto. Es algo bien complicado. Mira, y lo planteamos desde el principio. Yo siempre, cuidado, porque ¿quién te puede lastimar más, de un amigo o de alguien que te conoce? Los que son más cercanos a ti, los más cercanos, más porque tienen más opción a hacerlo, ¿no? Tienen más libertad a hacer. Tuyos, saben por dónde. Pueden, así es. Entonces, ya saben, un tonito malo no lo permitan. A mí me hablas bien. Ay, no, pero yo creo que tenemos que decir algo positivo. Darse a respetar. Empezamos a respetarnos. Exactamente, o sea, yo creo que lo positivo de todo esto es que tú te puedas valorizar como persona y saber bien quién eres y decir, oye, o sea, tú me quieres venir a molestar. Pues no. No puedes, al no contrario. Puedo porque yo ya soy feliz. Al contrario. Yo estoy bien porque ya me voy. O sea, primero tienes que echarte un chapuzoncito donde. Por ahí dicen. Puesta y cómo estás puesta. Exactamente. Y si hay algo de falla en ti, tratarlo. Tú solo. Y tú solo. Siempre. Porque así vas a empezar a jalar las energías. A contaminarte. Si tú estás mal, la gente mala y con las malas energías. Te vuelves una esponja. Una esponja maravillosa. Exactamente. Si estás bien, esas personas automáticamente se alejan, claro. Ellas solitas se alejan. No tiene una posibilidad de pegarse a ti. Pegarse, claro. Es lo que hacen. Se alimentan de ti y por ahí dicen que si estás brillando y les molesta, pues, entonces el tip de hoy es que se pongan el tip de hoy es ser positivo. Así es. Y con ese tip vamos a cerrar este programa que me encantó. Qué mejor gran compañía. Con un comentario positivo de todo eso, ¿no? Por ahí rapidísimo nos están recomendando una película. Vamos a ver rapidísimo esa película. Después de Lucía. Después de Lucía. Tiene que ver con el tema de bullying y todo eso.
Muy bien. Pues vamos a cerrar con un video de una chica que fue víctima. Un caso justo de bullying. ¿Qué te les parece? Con eso cerramos y muchas gracias. Guido. Gracias. Chao. Chao a tutti. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y gracias a todos ustedes. Gerardo, un saludo. Recupérate muy ya. Recupérate, aquí te esperamos. Y un beso, nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Seamos derechos y humanos. Yeah. RadioTV.mx presentó